Hola, mi nombre es Tania de Pleiades, mejor conocida como Bat Ator. En esta oportunidad, conectaremos con nuestro yo superior a través de esta maravillosa meditación guiada. Busca un lugar tranquilo, ponte de una forma cómoda. Puedes sentarte o acostarte. Lo importante es que te sientas cómodo y relajado. Cierra los ojos y respira profundamente por nariz. Ahora, en este estado de relajación, conéctate a la tierra y sigue respirando. Siente la energía de la tierra, su fuerza, su calor, su amor. Eres parte de ella. En este momento ves tu aura claramente. Tiene un color rosado que se mezcla con violeta. Extiéndela alrededor de tu cuerpo en todas las direcciones a una distancia que te haga sentir cómodo y que no sea tan lejana. Pide a tu yo superior que venga, llámalo. Pídele que se coloque delante de ti y te ayude a ver o sentir su forma humana. Dile que te ayude a sentirlo completamente contigo. Cuando el yo superior se encuentre delante de ti, extiende las manos con las palmas hacia afuera e invítalo a conectar contigo palma con palma. Siente su suavidad en tus manos, siente su energía y su amor. Permite que la energía de las manos del yo superior entre en tu cuerpo por los brazos y las manos hasta llenar el corazón. Luego, déjala inundar el corazón y llenarte también todo el cuerpo. Este proceso demora de 2 a 3 minutos, así que en silencio llena tu cuerpo de energía. Thank you.
Cuando sientas la energía correr a través de ti, pregunta al yo superior, ¿cuál es su nombre? Mantente alerta para escuchar de la manera más relajada posible, sin apuro. Te daré un minuto para esperar si él te da su nombre. Si no lo hace, no importa. Ahora corta suavemente la conexión de manos que tienes con tu yo superior y pídele que se coloque detrás de ti para enlazar los chakras. Inspira a través del chakra de la coronilla y pide a tu yo superior un cordón de luz desde tu coronilla hacia la suya. Cuando sientas la conexión, sigue adelante. Inhala a través del centro de la parte posterior de la cabeza y pide a tu yo superior un cordón de luz desde su tercer ojo o sexto chakra hasta la parte posterior de tu tercer ojo. Cuando sientas la conexión, continúa con el siguiente paso. Ahora inhala a través de la parte posterior del cuello y pide a tu yo superior que te envíe un cordón de luz desde su chakra de la garganta hasta la parte posterior de dicho chakra. Cuando sientas la conexión, continúa. Inhala a través de la parte posterior de tu chakra del corazón y pide a tu yo superior que mande un cordón de luz desde su chakra del corazón o cuarto chakra hasta la parte posterior de tu chakra del corazón. Cuando sientas la conexión, continúa. Inhala a través de la zona de las costillas directamente opuesta al plexo solar y pide al yo superior que mande un cordón de luz desde la parte frontal de su plexo solar o tercer chakra hasta la parte posterior de tu plexo solar. Si sientes la conexión, sigue. Inspira ahora a través del sacro y pide al yo superior que te mande un cordón de luz desde su chakra sacro o segundo chakra hasta la parte posterior de tu chakra sacro. Y cuando sientas que se produce la conexión,
sigue. Inspira ahora a través del coxis y pide a tu yo superior que envíe un cordón de luz desde su chakra de la raíz o primer chakra hasta tu chakra de la raíz. Ahora siente el flujo suave, ola de energía moviéndose por tu cuerpo desde detrás hacia adelante. Ya has enlazado tus siete chakras con tu yo superior. Es tu yo superior fusionándose plenamente con tu cuerpo. Quizás te sientas más abierto, ligero, pacífico, alegre, lleno de amor o simplemente con una sensación general de bienestar. Relájate en este espacio el tiempo que desees antes de avanzar al siguiente paso. Si sientes que hay una parte de tu cuerpo que no se ha fusionado, respira en esa área específica y relájala hasta que sientas el cambio de energía que se produce cuando el yo superior es capaz de fusionarse contigo en ese punto. Ahora pregunta a tu yo superior, ¿qué regalo le gustaría recibir de ti? Luego, dáselo en ese espacio de intimidad que tienes con él en este momento. Si deseas que te dé una explicación sobre la trascendencia del regalo, pídesela ahora. A continuación, extiende las manos delante de ti y recibe tú ahora un regalo de tu yo superior. Sostén el regalo sintiendo la energía y míralo. Si quieres preguntar a tu yo superior, ¿qué significa el regalo? Hazlo ahora. Ahora, coloca el regalo en tu cuerpo o en tu aura, como te sientas más cómodo. Y pregunta al yo superior si tiene algo que comunicarte en este momento. Permanece relajado y receptivo. Siente la conexión mientras esperas la respuesta. Puede que recibas un mensaje. O tal vez no. Espera en silencio.
Cuando sientas que has terminado, di a tu yo superior que deseas estar permanentemente unido a él. Pídele que te ayude de alguna manera en la consecución de este objetivo. Dile que volverás a conectar pronto con él y pídele que se mantenga unido a ti cuando esto sea posible, incluso cuando no estés meditando. Ahora, sé consciente del aire de la habitación donde te encuentras. Este aire entra y sale por tu nariz. Luego, hazte consciente poco a poco de tu entorno físico y abre despacio tus ojos. Durante algunos momentos, siente la conexión energética con tu yo superior, con los ojos abiertos, antes de volver a tu actividad diaria. Fíjate en lo centrado y sereno que estás ahora. Mantente presente en tu actividad, al pasar de un momento a otro, para ayudarte a mantener la conexión. Para finalizar, es importante resaltar que luego de hacer esta meditación, estarás conectado con tu yo superior y te será más fácil mantenerte unido con él en los momentos que sean posibles. Repite esta meditación las veces que consideres que la necesitas. Y gracias por compartir conmigo este espacio de luz y amor.